Peter O'Brien, una vez más con los Toros. Primero vamos a hablar un poquito de tu temporada en México. ¿Qué te pareció esa primera experiencia ya en la Liga Mexicana? No, me encantó, ¿sabes? Me encantó el país, me encantó la liga, me divertí mucho. Tremendo grupo muchachos y tuvimos tremenda temporada. Imagino que para ti tiene que haber significado mucho poder jugar verano, porque el año pasado no pudiste hacerlo por la pandemia como muchos jugadores. Eso obviamente te trae mejores condiciones para esta temporada con los Toros. Sí, 100%, ¿sabes? Me siento listo a poder haber, ¿sabes?, jugado un año. No pudimos el año pasado por la pandemia. Eso afectó muchas cosas. No, estoy listo, ¿sabes? Vengo preparado, vengo enfocado y vengo contento para estar aquí. El año pasado el equipo quedó a una victoria de avanzar a una tercera final en forma consecutiva. Me imagino que dejó un mal sabor eso y ustedes quieren quitar eso, quitarse ese saborcito de la boca. Sí, claro que sí, ¿sabes? Venimos listos este año, enfocados y un juego uno por uno. El recibimiento, me imagino que ya tú eres uno de la Romana prácticamente. Cuéntanos de lo que has visto aquí en tus primeras horas en el Corral. No, ¿sabes? Me siento en casa. Llegué anoche a Santo Domingo, llegué a la Romana y, ¿sabes? Me encanta estar aquí y estoy muy contento, estoy listo para esta temporada. Lo que quiere decirle a la fanaticada taurina que cuando se anunció tu regreso, lo estaban esperando, pues está eufórica por eso. Sí, no, ¿sabes? Estoy contento de estar aquí con ustedes y ¿sabes? Vamos a divertirnos este año, tener tremenda temporada y vamos a llenar el estadio. Este año dijiste algo muy importante, llenar el estadio. No habrá capacidad al 100%, pero me imagino que para ustedes tener fanáticos de vuelta tiene que significar mucho. No, claro que sí, tú sabes, los fanáticos son el corazón de nosotros y vamos a seguir para adelante todo el mundo juntos.